Tiempo, sueños y espacio. Así se titula la exposición de nuestros artistas Marielena Perales, Héctor Campos Parsi y Mirna Arocho, quienes nos obsequian con su arte en el Museo Ramón Frade del Colegio Universitario de Cayey. Veamos el reportaje en directo. Marielena, ¿qué motiva esta secuencia nueva de trabajos culturales? La exposición en sí, por ejemplo, surge de una invitación de Mirna Arocho para exponer con ella mis esculturas aquí en el Museo de Cayey. Y luego de eso me entero por ella misma que va a exponer con nosotros su música el reconocido y querido compositor puertorriqueño Héctor Campos Parsi. Pues empecé a trabajar en una serie de esculturas de metal en neón, algo totalmente nuevo, y en lo cual me siento sumamente satisfecha. También presento una serie de obras de metal y color también, y me siento bien, me siento contenta con el trabajo presentado aquí. La utilización del paisaje es muy obvia también en tus trabajos. Oh, sí. Y en ocasiones anteriores nos has dicho que como que te persigue. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Sí, me persigue porque pues yo nací en Puerto Rico y donde quiera que uno mira en Puerto Rico, a menos que viva en los edificios, vemos alrededor de nosotros montañas, y la tierra para mí es una cosa tan preciada, y las montañas con su forma. Y más que trabajo aquí en Cayey, donde todos los días las veo, son ya parte de mi vida las montañas, y siempre me ha gustado el paisaje porque le da como una profundidad a los cuadros, como que cuando uno mira un paisaje, uno la mente por ahí corre y se va. Que lo que yo he hecho es reaccionar a ellas dos, no solamente a la obra de ellas, que como usted verá es magnífica, sino también a la personalidad de ellas. Por eso opté por hacer 15 obras separadas, para yo poder presentar una faceta de lo que yo siento en la personalidad de Mirna y de Marielena, y cómo esa personalidad se refleja en sus obras. ¿Alguna música determinada por individual o algunas en conjunto? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, la idea fue, yo vi el conjunto naturalmente, conocía las obras, entonces me fui a escribir música para ambientar una exposición de esas obras. Porque el elemento, además del elemento plástico que existe, había necesidad del elemento del público. O sea, yo quería una música en la que el público se sintiera libre para hablar. O sea, yo quería que vinieran aquí y se sentaran a oír la música, sino que la música penetrara a ellos, igual que penetró el dibujo, penetra la escultura. O sea, que todos los sentidos estuvieran afectados en ese momento. Las esculturas caen con los dibujos, claro. Y la música hace que uno, a mí me hace fluir de un lado a otro viendo una cosa a otra, y como que me amplía la mente para como dejarme ir todavía más allá dentro de los cuadros, dentro de las esculturas, y la música me transporta, sirve como un trampolín para entonces uno cortar todo lo que tiene a su alrededor y tener música y arte. Que como es la vida misma, ¿verdad? Uh-huh. En la vida uno tiene los sentidos siempre abiertos, y de hecho para uno poder concentrar tiene que cerrar algunos sentidos. Uh-huh. Así que lo que nosotros hemos hecho es reproducir lo que la vida es. Uh-huh. Porque la vida es una serie de percepciones continuas de diferentes fuentes, ¿no? Percepciones, uh-huh, emociones. Yo obtuve mi bachillerato de artes en la Escuela de Artes Plásticas en 1975. De ahí me mudé a Estados Unidos, donde estudié para la maestría en artes plásticas, graduándome en 1982 de Memphis State University en Tennessee. Me mudé para San Juan, donde trabajé en la educación en las instituciones de la Liga Estudiante de Artes de San Juan, la Escuela de Artes Plásticas de San Juan y la Universidad Interamericana de San Germán. Actualmente me desempeño como profesora del Colegio Universitario de Cayey, donde llevo ya varios años enseñando.
Artísticamente he tenido varias exhibiciones individuales, una en Estados Unidos y varias en el área de San Juan. Colectivamente he tenido numerosas exhibiciones también, contando entre ellas la de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico, a la cual yo pertenezco. Recientemente tuvimos una exhibición en Washington D.C. y en Nueva York. Además pertenecí a la Asociación de Artistas Abstractos de Puerto Rico, la cual tuvimos varias exhibiciones en San Juan y una de ellas fue llevada a Santo Domingo. He trabajado varias técnicas en mi desarrollo artístico. He trabajado la serigrafía, el grabado en madera, el grabado en metal, la xilografía. Actualmente estoy trabajando en el dibujo a lápiz, en blanco y negro. Aquí estoy tratando de llenar unas áreas que hay que ir directamente con la punta del lápiz a llenar, pues son, es la misma textura del papel la que hace que la punta no entre. Hay que ponerla en otro ángulo. El lápiz yo lo trabajo capa por capa. Es un proceso lento en el cual si uno aprieta mucho el lápiz, lo que tiende a hacer en el papel es una canal y no se ve bien. Me gusta ir poco a poco creando los oscuros con capas en vez de compresión. El grafito es el mismo material que tienen los lápices, pero se encuentra en polvo. Polvo. Este pues se aplica o con el dedo, con un paño o con cualquier otro objeto que querramos utilizar. Yo personalmente me gusta aplicarlo con el dedo, pues así como que siento a través del dedo más lo que estoy realizando. Es como un contacto físico con la obra. Esto me ayuda a suavizar ciertas áreas, las cuales quiero oscurecer y crear una suavidad distinta. Aquí utilizo la regla cuando quiero definir alguna línea o alguna área donde el pulso no lo va a hacer con tanta precisión. Tiro mi línea con la regla y luego voy integrando esa línea dentro de la sombra para que así no aparezca una línea con una regla, sino un corte limpio y recto. Me gusta mezclar estos cortes rectos con todo el movimiento de curvas y de formas que tengo en mi dibujo. Hacen un contraste muy interesante. Bueno, yo empecé en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Me gradué de ahí en el 1973 con un bachillerato en pintura y otro en escultura. El Instituto de Cultura me beca y me voy a hacer mis estudios posgraduados a San Carlos, la Academia de Artes Plásticas de México, que pertenece a la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México. Vivo en México 5 años, unos años muy importantes en mi vida a nivel profesional y a nivel personal. Luego de esto, que estoy en México 5 años, regreso a Puerto Rico
para el 1979. Empiezo en el Instituto de Cultura como supervisora de todos sus museos. Ahí trabajo aproximadamente un año, año y medio, y decido renunciar para dedicarme de lleno a mis trabajos en escultura. He estado así aproximadamente de 3 a 3 años y medio, trabajando en solitario en mi taller, haciendo algunas exposiciones colectivas, y es cuando conozco a la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico. Con ellas empiezo a hacer una serie de exposiciones colectivas, continúo también con exposiciones individuales, y aparte de este grupo de la asociación, que me ha ayudado muchísimo a todos los niveles, pertenezco también a la Asociación de Escultores de Puerto Rico. Presido esta asociación desde 1986 a 1987, dándome esto la oportunidad de conocer un sinnúmero de escultores que yo no conocía, igualmente su trabajo. Me he preocupado en tratar de participar en diferentes simposios, encuentros de artistas fuera de Puerto Rico. Trato de asistir siempre que puedo. Estuve en el simposio, el primer simposio de escultores a nivel internacional en Santo Domingo para 1986. Esto fue una gran oportunidad para mí. Igualmente tuve esa misma experiencia en el encuentro que estuve en Israel. En este momento tengo proyectado una serie de exposiciones para el 1990 a nivel individual en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. En Ponce. Me eduqué en Boston y en París con Nadia Boulanger, y desde 1955, que fue cuando regresé a Puerto Rico, he estado activo en la composición musical, en la enseñanza y en la administración de las artes. Por algún tiempo fui el director, por 28 años, del programa de música del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También mantuve un programa de televisión por 26 años en WIPR, se llamó Mirador Puertorriqueño. Enseñé en el conservatorio por alrededor de 20 años también, en donde fui profesor de composición, profesor de orquestación, contrapunto y teoría y solfeo. He escrito para prácticamente todos los medios musicales, especialmente he escrito mucho para el teatro, música incidental, ballets, aunque no he escrito ópera, favorezco la música de cámara
y he sido uno de los pioneros en Puerto Rico en el manejo de la música electrónica, la que estoy cultivando desde el 1960. Últimamente me he dedicado totalmente a la investigación y a la enseñanza, y entre mis obras publicadas están varias historias de la música de Puerto Rico. Una es el volumen 7 de la Gran Enciclopedia de Puerto Rico, también el ensayo de música de clásicos de Puerto Rico y toda la colaboración sobre música en la Enciclopedia Puerto Rico A a la Z. Desde hace 6 años estoy enseñando historia de la música e historia de la música puertorriqueña en el recinto universitario del Colegio Universitario de Cayey. La sensibilidad de Héctor Campos Parsi percibe cómo la substancia del tiempo se deriva de los sueños en el espacio interior del creador. El tiempo es una ficción conveniente en donde se insertan los sueños y se expande el espacio que llevamos dentro de nosotros, como otra habitación interior de infinita intimidad. La escultura y la pintura son habitantes del espacio, concebidos por los sueños en el tiempo. Conversamente, la música es la hija del tiempo, concebida en el ancho vientre del espacio y nutrida por los sueños. Escogí un sintetizador porque la música tenía que ser grabada para comenzar. Queríamos utilizarla como música ambiental. En ese momento a mí me parecía un poco incongruente llenar el ambiente con sonidos de orquesta. O sea, hay una cuestión de proporción entre lo que exhibe el salón en sí y lo que queríamos hacer. El deseo nuestro de María Elena, de Mirna y yo era crear un ambiente que le diera fuera una especie de síntesis de lo que se está pretendiendo hacer en términos de las artes plásticas. Pero queríamos que el público mismo fuera parte de esa síntesis. Por lo tanto, opté por unos sonidos que pudieran llenar un ambiente sin interrumpir a la conversación. Si hubiera utilizado, digamos, instrumentos tradicionales acústicos, estaría compitiendo mucho por la atención de lo que íbamos a hacer. El proceso creador es muy difícil de definir porque responde a una serie de estímulos que no siempre son todos los mismos. Yo, por ejemplo, respondo cuando hago una canción naturalmente al verso. El verso es quien sirve de estímulo y eso estimula mi creación. Por el otro lado, cuando he trabajado para el teatro, pues es la obra misma, la situación dramática, la que sirve de estímulo. En el caso de esta exposición, el estímulo fueron estas obras, estas esculturas, estas pinturas. Por un lado, el sentido de cinetismo que tienen estas esculturas de María Elena Perales, que, en fin, uno ve aquí en esta escultura el movimiento del hacer la escultura misma. Lo mismo ocurre con las obras de Mirna Arocho. Estos dibujos recuerdan en absoluto el movimiento de la mano en la creación. Quiere decir que el movimiento en el espacio ha sido para mí un estímulo. Luego el tema propiamente dicho. Por ejemplo, tengo una obra que se llama Raíz de la Montaña, inspirada por una obra en donde el pelo de la protagonista de esa obra se transforma en raíces que entran en unas montañas. O tengo el caso de una obra como reminiscencia en la que
me sugiere a mí la caligrafía japonesa y por lo tanto utilizo un instrumento, el koto, como un instrumento japonés y con las escalas naturalmente derivadas de la escala pentatónica japonesa. Es decir, que uno no puede definir exactamente cómo es que uno crea. Uno crea para cada momento, para cada situación específica. Cada artista tiene un proceso bien individual. Yo considero que sí, dentro de mi proceso, porque así como hay escultores en este momento que todavía están trabajando con piedra y con cinceles, y para ellos están en el momento de, o sea, en un proceso en que ellos creen que están a tono con esta época, es su proceso individual, al igual que hay otros que están tallando madera, que están cincelando, trabajando en yeso. El proceso individual de cada artista, pues, es muy suyo. En el mío, yo considero que sí, el estar trabajando en este momento con objetos encontrados, con metal y con neón. El neón, pues, se podría calificar como algo novedoso en la escultura en Puerto Rico. Yo te contestaría que sí, aunque también te puedo decir que el neón es un material que se ha usado hace unos cuantos años en Estados Unidos, pero hasta este momento no he tenido la necesidad de crear obras con este material. Así que yo sí considero que estoy a tono, ¿no?, dentro de mi proceso individual. Yo creo que esta serie de obras definitivamente es lo último que he realizado. Más adelante, ¿qué vendrá? Pues no sé. Yo creo que la necesidad que surge en mí me va a ir dictando qué material utilizar para crear mis obras. A mí me gusta, me llama la atención el lápiz, porque con el lápiz yo puedo llegar a una tonalidades suaves, delicadas, y se adaptan bien al medio que yo estoy expresando, que es un cuerpo humano o una cara de mujer, donde es necesario tener esa delicadeza, esa suavidad que nos da el lápiz. También utilizo mucho la tinta, aguada un poco con textura. Esto hace que el trabajo se vea con más riqueza, como energético. Le da un movimiento todo alrededor y lo intercala muy bien con el lápiz. Es un medio también que es en blanco y negro. Esto hace que el cuadro se aparte de la realidad cotidiana, porque todos vemos en colores. En realidad hay gente que no ve muy bien en colores. Y esto hace como un mundo aparte que no existe, que está dentro de la imaginación del artista, y entonces sale y cobra una vida diferente. El lápiz me da todas esas sutilezas, todos esos contrastes. Puedo ir desde el contraste más alto hasta el contraste más bajo y llevar así una comunicación sobre el sentimiento y lo que yo quiero expresar. La exposición fue todo un éxito. Y ya vieron cada uno de nuestros artistas en sus respectivos lugares de trabajo. Conocieron sus técnicas y sus obras. Escuchemos ahora sus comentarios y su crítica en una entrevista exclusiva desde nuestros estudios. ¿Cómo usted visualiza el rol del espectador? ¿Cómo es esa experiencia que se le quiere llevar al espectador? Bueno, eso es muy acertado de su parte, Mirna, porque fíjense, cuando nosotros ensayamos esto, lo ensayamos con un salón vacío, y yo personalmente sentía que aunque estaba representando varios aspectos de las artes plásticas, faltaba un elemento, algo, para que eso fuera completo. Y como la música es un comentario, pues es un comentario de la obra al público. Cuando se nos llenó la sala por primera vez con más de 300 personas, entonces la música, la pintura, todo se unió. El elemento que lo unió fue el espectador. Y por eso es que yo quiero que esta música siempre se oiga con gente hablando. O sea, que la música y el pensamiento expresado en forma de palabras constituyen una integridad con la exposición.
Quisiera preguntarte en relación a esas posibles interpretaciones que puede tener la obra. Para mí es una visión un tanto trágica o vamos a decir fuerte sobre la imagen de la mujer. ¿Cómo tú lo visualizas y qué tú esperas en que el espectador capte de esas imágenes? No lo veo como algo trágico. Sí, tienen un surrealismo. Muchas de esas obras yo te podría decir que puedo explicar lo que quieren decir, pero otras no. Ahí uso mucho el inconsciente y las formas y cómo las materias o lo que nos rodea se nos adhiere al cuerpo y forma una serie de imágenes o símbolos que no podemos reconocer. Yo diría que es como un cambio que no podemos ver físicamente porque las cosas no se nos pegan del cuerpo, pero que nos pasa, por ejemplo, como cuando nosotros aprendemos o internalizamos algún tipo de información, se convierte parte de nosotros. Y creo que así es como yo veo que estas formas o estos objetos salen o se acercan al cuerpo o a las caras que yo dibujo, que quiero decir que son parte de esa persona. ¿Cómo tú concibes como escultora ese espacio? O sea, ¿es intencional ese contraste de espacios abiertos y cerrados? ¿Cuál es tu propósito, podríamos decir, en términos del espacio? Ajá. La serie En Fuga, la palabra En Fuga, definitivamente nos da una idea, un concepto de subir, de ir más allá, de buscar algo mucho más arriba, más elevado. Y logro esto pues creando un tipo de escultura que definitivamente cuando el espectador la ve se identifica de que va en fuga, en busca de... La pieza esta de reminiscencias que está de la pared para afuera, pues la reminiscencia yo la parte de mi introspección. ¿Entiende? Esta pieza de reminiscencia, que se podría decir que es una continuidad de la introspección que hice anteriormente, parte de mi adentro para afuera. Por eso la pieza está en la pared, y de la pared, del centro, que es mi centro, se desprende para afuera, que es mi yo o mi proyección de... Es lo que he querido expresar con estos elementos y con este diseño. El arte, en sus variadas expresiones, recoge experiencias de la vida, música, escultura y pintura, tiempo, sueños y espacio. A ustedes, amigos, les corresponde hacer la selección. ¿Quién sabe? Todos hemos pasado por la experiencia de imaginarnos paisajes, anécdotas y hasta personas al escuchar música. Desde luego que todos sabemos que la música es un arte abstracto. ¿Qué nos hace traducir el trino de un violín en canto de pájaro o el glisando de un arpa en un arroyo cantarino? ¿Quién sabe? Aunque esta serie de piezas creadas y ejecutadas por mí en un sintetizador tienen vida propia, son también la música que me han sugerido algunos dibujos de Mirna y otras esculturas de Marielena. Al amable espectador le corresponde hacer el pareo. ¿Quién sabe?
añadirle color a mis dibujos para así seguir desarrollándome hasta llegar hacia la pintura. ¿Qué usted cree? Perfecto. Señor director, por fin. Es que me pongo nervioso y me... Mantienen el trazo de la creación. Es que siguen hablando, chicos. Yo no puedo trabajar con gente hablando. No, pero por favor, que no hablen mientras yo estoy haciendo aquí. Se capta todo. Entra el turbalante que está pasando. Hombre, yo no tengo que repetir esto porque hay gente que entra hablando aquí. Porque cierren la puerta. En el Museo Ramón Frade, del Colegio Tecnológico, ¿cómo es? ¿Qué pasó, Wanda? Vea más natura. ¿Se ve todavía? Sí. Pero, ay, madre.